Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Vamos a empezar, amigos, revisando imágenes de lo que ha ocurrido desde esta tarde en el noroccidente de la capital, en el sector de La Gasca. Son imágenes de redes sociales que empezaron a circular al final de la tarde. Este es un aluvión que se ha producido en el noroccidente de Quito. Implica a barrios como La Pulida, Armero, La Gasca. Son realmente lo que ha ocurrido es muy grave. Todavía las autoridades están evaluando la situación, evaluando si es que hay víctimas fatales. Por lo menos se sabe que muchas personas fueron arrastradas, así como los vehículos que ustedes ven en pantalla, por esta fuerza del agua que se desbordó de una quebrada. Esto en las faldas del Pichincha, para que ustedes tengan una referencia. Baja todo este colector, baja por el sector de La Gasca, antes pasando por zonas como Barrio Armero, que está más o menos cercana a la Facultad de Educación Física de la Universidad Central del Ecuador. Estamos hablando de la zona noroccidental de la capital de la República. Increíble la fuerza del agua, cómo lleva todo lo que ha podido a su paso. Estamos en el lugar tratando de establecer una conexión en vivo con nuestros reporteros que se han destacado en este sitio, pero el acceso es complicado, la comunicación es complicada. Hay reportes de cortes de energía en varias zonas del norte de Quito, del noroccidente de la capital. Todavía las unidades de bomberos y de rescate del Distrito Metropolitano de Quito están haciendo su trabajo para intentar llegar a zonas que están a esta hora inaccesibles, que todavía no reportan la situación. Las imágenes que vemos es un poco más abajo, son algunos metros, aproximadamente unos 500 metros desde donde se habría producido este aluvión. Si en esta zona, ustedes ven estas imágenes, la fuerza es brutal que se lleva a los vehículos y está afectando a varias viviendas, todavía no sabemos lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en la zona de arriba, en la zona cercana a las faldas del Pichincha, donde se habría originado este deslave, este aluvión. Vamos ya mismo a estar en un contacto en vivo, estamos estableciendo en unas condiciones difíciles la conexión para que podamos tener un informe de situación de lo que está ocurriendo a esta hora. Lamentable lo que ocurre en Quito, sabemos que el alcalde de Santiago Guarderas está llegando al lugar para personalmente hacer una evaluación de lo que está ocurriendo esta noche en Quito, lo que empezó a pasar sobre las 15 horas. Terrible lo que sucede en la capital, amigos, pero ahora nos trasladamos hasta la provincia de Los Ríos. La Secretaría de Gestión de Riesgos evalúa las zonas afectadas por las lluvias en la provincia de Los Ríos e incluso en las próximas horas el cantón Montalvo podría ser declarado en emergencia. Este puente que conecta las comunidades rurales en Valencia, provincia de Los Ríos, quedó deshabilitado al tránsito después que una de sus bases colapse con la fuerza del invierno. Mediante resoluciones del CUE cantonal hemos dado a conocer de que se declare en emergencia este puente que es por más de 65 años que ha venido funcionando. En Quevedo, la creciente del río acumuló agua en las ciudadelas bajas de la parroquia San Camilo, causando que las viviendas permanezcan aisladas y decenas de familias queden afectadas por la inundación. Todo está lleno de agua por aquí, hace como dos, tres cuadras para atrás, está todo eso lleno de agua. Pero ahora que lo que Dios diga, ¿sí? Esa es mi decisión. Asimismo, en Montalvo, al sur de la provincia, el río Cristal dañó estructuras turísticas y anegó varias comunidades rurales. Martín Soto, 24 horas. Bien, el Ministerio de Ambiente iniciará acciones administrativas contra la empresa OCP, operadora del oleoducto de crudos pesados, debido a la rotura de la tubería y al derrame de petróleo ocasionado. De negro se tiñeron al menos 21.000 metros cuadrados dentro del Parque Nacional Cayambe Coca. El petróleo, ¿cómo se va? La fauna, la flora y el agua fueron irrigadas con crudo, producto de la rotura del OCP en el sector de Piedra Fina. Y pese a los esfuerzos de la empresa OCP por avanzar con la remediación ambiental, el Ministerio de Ambiente inició acciones legales y administrativas en su contra.
El ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, escribió en su cuenta de Twitter: las acciones de reparación están ejecutándose y de acuerdo a la ley aplicaremos las sanciones correspondientes. Seguimos trabajando transversalmente en la contingencia social y ambiental. El bienestar de las personas y la naturaleza son nuestra prioridad. En un comunicado informó el ministerio que se evidenció una potencial afectación a la provisión de servicios ambientales y riesgos a la salud humana. Ahí inmediatamente desplegamos un equipo de personas de más de 50 personas, maquinarias, construimos unas piscinas para poder contener ese petróleo derramado y diría que fuimos exitosos en eso, logrando contener la gran mayoría del petróleo que salió de la tubería. La empresa OCP ya fue notificada, además del requerimiento del inicio de una investigación detallada que permita dimensionar la magnitud, extensión y reversibilidad del impacto ambiental. Y por su parte, las autoridades locales señalaron la magnitud de los daños ocasionados por el derrame, que según la empresa, se produjo por la caída de esta piedra sobre la tubería. Ha llegado el petróleo hasta Orellana, impactando a los dos senderos, tal como Sucumbíos y Napo. Por ende, pues, la remediación tiene que ser al 100% por nuestras comunidades que existen al lado. ¿Qué queremos? Primero la remediación. Segundo, estamos planteando la problemática que tenemos. Estamos pasando ya algún tiempo, cerca de 2 meses, con la vía, que no hay comunicación entre Napo y Sucumbíos. Y eso nos ha generado problemas. Desde el primer día del derrame, el 28 de enero, el Ministerio de Ambiente habría recogido información y se mantienen en la zona de influencia para verificar acciones. Ahora nuestro fin es brindar el apoyo que sea necesario, estar en territorio para poder dar un soporte. Hoy, a 3 días del evento, hemos recuperado todo ese petróleo que estaba contenido en las piscinas, lo hemos llevado al lago Agrio, lo hemos inyectado nuevamente en el sistema. La rotura del tramo del OCP se dio en el sector donde hace menos de 30 días terminó la construcción del bypass denominado Variante 7 para el Sote, que incluyó que este y el OCP sean ubicados alejados de la zona afectada por la erosión regresiva del río Coca. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Atención, el primer reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos habla de 3 personas fallecidas en el aluvión registrado en la zona centro-occidental de la capital. Y está Juan Miguel Rodríguez. Juan Miguel, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que está ocurriendo a esta hora? ¿Qué tal, Milton, amigos televidentes? Muy buenas noches. En efecto, nosotros estamos aquí al pie del cañón, en el sector de La Gasca, en el norte de la capital, para contarles que el panorama a esta hora de la noche es bastante devastador. Son varias las personas que están atrapadas, hubo colapsos estructurales en la casa. Nosotros pudimos conversar con algunos de los familiares de las personas que viven acá y que han perdido todo, la verdad. No encuentran nada, no encuentran a sus familiares. Por desgracia tuvieron que ir a la tienda y no, al regresar se encontraron con este aluvión producto de las lluvias de las últimas horas que ha sucedido en la capital. A esta hora de la noche la lluvia sigue, por lo que los trabajos han tenido que pararse, porque también corre el riesgo de los uniformados que están colaborando acá. Son 50 los bomberos, según los que nos han informado, que están desplegados acá, de los bomberos de Quito, desde la Mariscal Sucre hasta la Avenida América. La Policía Nacional también está haciendo su labor en este lugar. La Agencia Metropolitana de Tránsito también está haciendo su labor. Lamentablemente tenemos que informar que hemos visto que varios cuerpos han sido rescatados, pero lamentablemente sin vida. El panorama es bastante desolador, hay gente que está desesperada, que quiere encontrar a sus familiares, que están preocupados porque en realidad lo han perdido todo y, como les decía, la lluvia no cesa a esta hora de la noche acá en la capital. De verdad que lo que podemos observar es bastante, bastante preocupante. Nosotros tenemos que salir de algunas partes porque en realidad la lluvia sigue, podemos correr el peligro que la aluvión sea mucho más fuerte y que pueda cobrar más víctimas de las que ya se ha visto hasta ahora. No podemos enamorar de números cerrados. Según lo que nosotros hemos visto en comunicado de la empresa eléctrica, todo este sector se encuentra sin luz, por lo que las tareas de rescate se complican un poco más. Nosotros estuvimos cerca de uno de los colapsos estructurales y podemos escuchar
los gritos de las personas que pedían auxilio y que pedían ser rescatadas. No solo los uniformados están ayudando acá, sino que también los moradores del sector y todas las personas que han acercado hasta acá están poniendo su granito de arena para poder rescatar a alguna de las personas. En realidad, también podemos ver cómo algunos árboles se han ido arrastrando por la corriente. Hay vehículos que también han sido arrastrados, que se han ingresado dentro de las casas. Y bueno, le reiteramos, el panorama es bastante desolador. Esto es lo que nosotros le podemos informar a esta hora de la noche. El impacto que tenemos por lo que está ocurriendo en el sector centro occidental de la capital con este aluvión terrible que está dejando víctimas que lamentar. Vamos a concentrarnos un momento en lo que pasa con el fútbol. La selección ecuatoriana viaja a Lima, viajó ya para buscar la clasificación mañana al Mundial. Alfonso Lazo está con nosotros para darnos detalles. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal, Milton? Amigas, amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Sí, efectivamente, ya se encuentra en Lima, espera tener una concentración normal, no va a estar sino unas horas, moverse en el hotel, mañana descanso puro y después a la cancha en horas de la noche. Nuestro compañero Pablo King nos ha preparado un informe. Con la ilusión intacta, la selección ecuatoriana de fútbol llegó a Lima para buscar la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Ecuador, con 24 puntos en la tabla de posiciones, se encuentra en la tercera casilla, zona de clasificación. Ángel Mena, por lesión, volvió a quedar descartado. Alexander Domínguez y Egner Valencia, por suspensión, no podrán jugar el compromiso en el Estadio Nacional de Lima. El encuentro será dirigido por el árbitro brasileño Winston Sampaio y comenzará a las 21 horas. Está muy cerca la selección ecuatoriana. Revisemos cuál sería la formación. Está sin su arquero y perdió también a Ener Valencia, en cambio, por acumulación de tarjetas amarillas. Hernán Galíndez sería el arquero, Preciado, Torres, Incapié y Estupiñán en la defensa. Grueso, Franco y, por supuesto, Moisés Caicedo, una de las grandes figuras que tiene la selección ecuatoriana. Gonzalo Plata, Michael Estrada y Jordi Caicedo. Podría ser la formación, habría que esperar seguramente hasta último momento por algún cambio que podría haber, incluso podría ser que no esté Jordi Caicedo, pero todo esto lo sabremos seguramente solo unas horas antes del partido. Un poquito más adelante tendremos más información de cómo avanza esta eliminatoria que nos tiene cerquita del Mundial. Diana, con más información. Y les contamos, amigos, familias damnificadas, arterias viales colapsadas, varias viviendas inundadas y miles de hectáreas de cultivo destruidas. Es lo que deja hasta el momento las fuertes lluvias en la provincia de Cotopaxi. Paul Cuello está en la zona más afectada y nos cuenta todos los detalles. Paul, te escuchamos. Hola Milton, Diana, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, contarles que durante esta jornada recorrimos las comunidades y parroquias más afectadas por las lluvias de acá del Cantón de La Maná, y evidentemente lo que pudimos evidenciar son las afectaciones que dejan las lluvias, no solo a las viviendas, sino también a miles de sembríos y principalmente, ojo a esto, a varias arterias viales que están colapsadas y que esto mantiene descomunicados a los comuneros de algunos pueblos de acá del Cantón de La Maná. Nosotros hemos preparado un reportaje respecto a este tema. Veamos. Después de vivir una de las experiencias más escalofriantes a causa de las fuertes lluvias registradas este fin de semana y que produjo el desbordamiento de varios ríos, los comuneros de la parroquia Pucuyacu del Cantón La Maná nuevamente se levantaron y este lunes, con la ayuda de todos, intentaban limpiar la zona que quedó desbordada de lodo y escombros. Ya, bueno, no son cosas de tanto valor, hablemos, pero sí son cositas, obviamente, que les hace falta para los hogares. Entonces, eso se ha perdido con el agua, con la piedra, la arena que ha arrastrado en este caso.
Entonces, prácticamente ya son cosas que casi no sirven al momento ya. Alrededor de 100 familias solo de esta parroquia fueron evacuadas a varias instituciones educativas de la zona que están habilitadas como albergues. Familias que hoy lamentan lo ocurrido debido a que perdieron prácticamente todo y que hoy solo esperan lo inevitable, que la corriente del río se lleve las estructuras. Sí, ahorita por lo pronto de mañana fuimos a sacar un poquito más de ropa que teníamos de sacar y otras cosas no se pudo sacar porque no se puede uno solo hacer de sacar todas las cosas. Si hubiera alguna ayuda ahí sí ya se avanzara a sacar todito. Y en estas condiciones están alrededor de 12 comunidades y parroquias del cantón La Maná. Los daños a simple vista son evidentes. Hay puentes y vías colapsadas, hay cultivos destruidos y hasta animales que se quedaron atrapados en medio de la corriente del río. Los problemas para los comuneros se agravan porque además producto de las lluvias, varios postes de luz cayeron y dejaron incomunicados a estos pueblos. En las zonas hay presencia policial y militar, también hay maquinaria pesada, pero los trabajos de limpieza se complican porque las lluvias no cesan en la provincia de Cotopaxi. Hay personas desaparecidas y no se puede ir a ver todas las familias que viven en recinto, en comunidades de Quindiwa, Malqui, Munchipamba, Yacuchaqui. Y aunque aún no hay datos oficiales, hay personas que por el tema de la comunicación no saben nada de sus seres queridos. Doña Marta, por ejemplo, se enteró que la vivienda de su hermana en una comunidad más alejada colapsó y hasta el momento no sabe nada de ella. Así es de lo que conocemos, los CUEs cantonales de acá de la provincia de Cotopaxi se mantienen reunidos precisamente analizando la situación y evaluando cuáles son los daños que diariamente dejan las lluvias. Hoy llovió súper fuerte en algunas comunidades que estuvimos presentes, ahí lo pudieron observar, y mañana estaremos recorriendo otras comunidades que hoy por el tiempo no pudimos hacerlo. Mañana les estaremos contando detalles de estos recorridos. Milton, Diana, ustedes con más noticias. Amigos, buenas noches. Buenas noches, Paul, muchas gracias por la información desde Cotopaxi, situación grave también la que se vive en esa provincia. El presidente Lasso viajó a China al final de esta tarde. Vamos al aeropuerto Mariscal Sucre, ahí está Freddy Paredes para contarnos qué dijo el presidente a su salida, con dos objetivos, renegociar la deuda y también el acuerdo comercial. Freddy, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Diana? Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, hace escasos 15 minutos despegó el avión Legacy del gobierno ecuatoriano, llevando al presidente de la República, a la primera dama y a una cortísima comitiva hasta la ciudad de Madrid, en España, donde harán un transbordo para llegar finalmente a China. El presidente de la República viaja con dos objetivos fundamentales que han sido ampliamente difundidos. Buscará la reestructuración de la deuda china, la desvinculación del petróleo ecuatoriano con cargo a esta deuda, y también intentará iniciar la ruta de un acuerdo comercial con ese país. En su despedida, el primer mandatario hizo un llamado, un exhorto a la Asamblea para que apruebe con la urgencia que necesita el país la denominada Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Dijo que es un marco legal que requiere con urgencia el país. Lo dijo en estos términos. No es solamente un pedido del gobierno, es un clamor de todos los ciudadanos ecuatorianos que desean vivir con paz y con seguridad. Ellos reclaman que la Asamblea Nacional trate con carácter de urgente este proyecto de ley que envié el martes de la semana anterior y que obedece a un clamor ciudadano, y además para asegurar, para proteger, para respaldar la acción del Policía Nacional y la acción también de los miembros de las Fuerzas Armadas. El presidente Guillermo Lasso y una pequeña comitiva de ministros, entre los que cuentan el canciller, el ministro de Economía, el ministro de Producción, la ministra de Salud, tendrá reuniones importantes y de alto nivel en la China. Allí fue consultado el presidente si hablará en torno
o buscará un nuevo acuerdo en torno a la provisión de más vacunas para el Ecuador. El presidente destacó que la China es el país que porcentualmente más ha aportado con vacunas a nuestro país, que le hará llegar un agradecimiento personal y que también formará parte de los temas de discusión. En nuestro gobierno, desde el 24 de mayo del 2021, hemos adquirido cerca de 32,5 millones de dosis de vacunas, de un total de 34 millones aproximadamente que se han adquirido para todo el proceso de vacunación. La China ha provisto al Ecuador del 52% de esas dosis de vacunas. El mensaje que llevo es un mensaje de gratitud del pueblo ecuatoriano al pueblo chino. El presidente estará de regreso el próximo 6 o 7 de febrero. Es lo que podemos informarles hasta esta hora. Sigan ustedes, Diana Milton, en los estudios. Amigos, muy buenas noches. Buenas noches a ti, Freddy. Gracias por la información. Y también les contamos, amigos, la Fuerza Aérea Ecuatoriana recibió las últimas dos de un total de 8 aeronaves para el Escuadrón de Entrenamiento Aéreo. Este proyecto tuvo un costo aproximado de 57 millones de dólares. Surcando el cielo, escoltados por 4 aeronaves más, llegaron los 2 aviones Group G-120TP a la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme René Labarbato en Salinas, Santa Elena. Estos se suman a 6 aviones que ya estaban operativos en el Escuadrón de Entrenamiento Aéreo 2411 Linces, con los que se mejorará la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pues se entrenará a cientos de pilotos y se realizarán misiones de interdicción a tráfico aéreo no identificado. Lo que nos permitirá, además, continuar el cumplimiento de la misión constitucional de salvaguardar el espacio aéreo de nuestro país. Tuvimos que pasar aproximadamente 40 años para poder recibir un proyecto total de nuevos aviones que vienen a ser parte de los que van a permitir formar a todas las generaciones futuras y presentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Estos aviones Group 120TP cumplieron 37 horas de vuelo para llegar al país, pues su viaje inició desde Alemania el pasado 21 de enero. Fueron trasladados por 2 pilotos ecuatorianos y 2 pilotos de la compañía alemana. Nos ha tomado, como le digo, 10 días pasando por diversas partes del mundo. Aproximadamente se hicieron 12 escalas necesariamente para reabastecer de combustible y para descanso de las tripulaciones. El proceso de adquisición de estas 8 aeronaves inició en 2016 con los primeros estudios, pero no fue hasta diciembre de 2019 cuando se firmó el contrato por cerca de 57 millones de dólares. Los primeros 3 aviones llegaron el 20 de septiembre de 2020, 3 más el 31 de mayo de 2021. Este lunes se completó el arribo. Este proyecto contempló además la entrega de un sistema simulador, así como estaciones de planificación de vuelos y soporte logístico para la operación y mantenimiento del escuadrón. Por lo que los pilotos de la FAE se encuentran a la vanguardia de los avances tecnológicos en la aviación mundial. Los Group G-120TP reemplazaron a los T-34C1, que operaron por 40 años en el país y fueron dados de baja en 2017. Con estas aeronaves se entrenaron 33 promociones de pilotos, con un récord de más de 110 mil horas de vuelo. Desde Salinas, con cámaras de Marco Pascual, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos, amigos. Este lunes se retomó la presencialidad voluntaria en las aulas de Guayaquil tras la disminución de casos COVID. Las autoridades municipales retiraron los sellos de clausura de las 9 instituciones educativas. Con PICE aprobado, las unidades educativas recibieron nuevamente desde hoy a sus estudiantes. Para lo que queda del año lectivo en la región costa, la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio procedió a retirar desde muy temprano los sellos de clausura a los 9 establecimientos que fueron sancionados la semana anterior. De la misma manera como vinimos a imponer los sellos, vamos a retirar los sellos porque realmente ese es el objetivo. El objetivo era suspender porque las condiciones no se daban en ese momento. Con mascarilla y cumpliendo con el aforo, llegaron los estudiantes de colegios particulares y fiscales.
como el Colegio Balandra, el cual recibió no solo el sello de clausura municipal, sino también un llamado del Cuerpo de Bomberos. Lo que nosotros hacemos es que abrimos más paralelos para que no haya más del 50% en las clases y en el exterior. En un recorrido con la viceministra de Educación se mencionó que son 100.185 estudiantes los que retornan de forma presencial y que con el proceso legal que se interpuso en días pasados, aún están a la espera. Que cumplen con los requisitos de infraestructura, que es uno de los lineamientos. Que era momento de retornar, más aún con el índice de contagio por COVID-19 que ha disminuido en estas últimas dos semanas, a lo que agrega que tan solo el 0.18% de la población educativa a nivel nacional se ha contagiado. El año lectivo en la región costa finaliza a mediados de febrero y recuerdan a los padres de familia que el retorno a clases es voluntario. Valerie Villalba, 24 horas.